Buenos días, compañeros. Es momento de actualizar las principales informaciones de la zona norte del país en el siguiente resumen. El municipio de Villa González, Santiago, amaneció con un paro de labores en protesta por la instalación de una envasadora de gas en el centro del casco urbano. Todas las actividades productivas quedaron suspendidas, incluyendo la docencia, mientras que el tránsito vehicular tuvo dificultades. Solo se observaba en el movimiento por la autopista Joaquín Balaguer, que comunica con Navarrete y otras poblaciones de la línea noroeste. Ellos están construyendo sin autorización de parte de la comunidad, porque hay parte de la comunidad que no están enterados de lo que está pasando, porque para la comunidad era una planta de gas que se iba a hacer y los tanques de gas no se entierran. Lo que se entierran son los de gasolina y ya está todo los hoyos. Tienen los hoyos hechos. En la zona que están poniendo esa bomba, hay muchas casas, ¿me entiendes? Entonces no es debido. Además, ellos lo están haciendo por encima del pueblo. Nadie sabía que se estaba haciendo esa bomba. La Policía Nacional destacada en Moca sometió hoy a la justicia a la anciana Ramona Cabrera Cuca, de 78 años, a quien se le ocupó 86 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, durante un operativo realizado en el populoso barrio de Salsipuedes. La anciana es la madre del Gringo y la Buchúa, sindicados por la policía como los principales microtraficantes de la zona. Por su edad, el Tribunal de Atención Permanente no podrá privarla de su libertad, de acuerdo con los artículos 234 y 235 del Código Penal, por lo que le impondrán una garantía económica. Miembros del Ejército Dominicano e integrantes de los operativos Cerco Fronterizo apresaron a un joven intentando cruzar por la frontera con 17 paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana. A José Manuel Pérez se le ocupó la sustancia narcótica en el interior del vehículo que conducía en las inmediaciones del Distrito Municipal de Santiago de la Cruz, de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón. En La Vega, la policía apresó al nombrado Roberto Jiménez, residente en Villarrosa, tras ser golpeado por moradores del residencial Las Carolinas, cuando fue sorprendido robando en la citada urbanización. El sujeto fue llevado en calidad de detenido para que responda ante la justicia por las acusaciones que se le imputan. Yo lo que son un abusador, lo que me está haciendo daño. Yo lo que soy pescador y vendo pez y jaiba. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Gobernación de Espaillat, reinició en el barrio Eurípides Durán, en Moca, el programa de asfaltado de las calles del sector. Moradores del lugar aseguran que tenían varios años esperando el asfaltado de sus calles y hoy se ha hecho una realidad. La comunidad está llena de alegría mirando que este barrio tenía, esta urbanización tenía 25 años y no se había vuelto a reparar más nunca. Y el gobernador ahora nos lo está haciendo de nuevo. Y así comienza el día en la zona norte del país. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenos días.